Muchachos, se nos acaba el año. Saludos, amigos míos. ¿Y qué? Oye, compadre, los días finales del año casi siempre son más especiales porque se reúne la familia, los amigos están más contentos. Además, porque 31 se come cantidad. Eso lo puedes hacer cualquier otro día. Ni porque se acaba el año, no tiene remedio. Buenas tardes. Claro que ya se nos acaba el año 2016. Y si hiciéramos un resumen rapidito de todo lo que hemos hecho, no nos alcanzaría el tiempo. Te cuento, bien breve, que durante el año 2016 volvimos a celebrar en nuestra provincia los Juegos Escolares Nacionales y nuestros remeros se quedaron con la corona de esa disciplina en el país. Esos muchachos son tremendos. En la cultura, nuestros proyectos infantiles tuvieron estrenos, presentaciones fuera de provincia, como en la Semana de Cienfuegos en Expo Cuba. El Teatro Guiñol abrió de nuevo sus puertas con una obra de lo más interesante e instructiva para los pequeños. Ahora que recuerdo, hubo una competencia en que nuestro amigo Boris estuvo entre los ganadores. Esa misma, los niños que interpretaron conocidas canciones de la trova cubana. Aquí tengo mi lugar, mi son y mi poesía, mi montaña y mi bahía, mi sol, mi río y mi mar. El Prado y el Boulevard, el barrio donde nací y la canción que escribí, que libre remonta el viento, para decir lo que siento sabiendo que soy de aquí, de Cienfuegos. Yo soy cubano de Cienfuegos. Aquí Delfín fue canción con su guitarra viajera y nació la cienfueguera luna de José Ramón. Aquí nació el Aragón con su sonido sin par. Cha-cha-cha. Y nació para cantar al mundo Benny Moré. Y nació Luis Gómez que supo tanto improvisar ese viejo. Yo soy cubano de Cienfuegos. Y después se fueron hasta La Habana para encontrarse con reconocidos artistas. Sí que la pasaron bien. Por cierto, algo se nos quedó por reportar este año. El grupo Ismaelillo se presentó en el hospital pediátrico Paquito González Cueto para repartir alegrías entre los niños ingresados en esa institución de salud en nuestra provincia. Qué satisfacción para los pequeños, sus familiares y para el personal que labora en este centro. Por un rato, olvidaron los dolores
y hasta hubo quien se atrevió a bailar al ritmo de la música contagiosa de esa agrupación. ¿Sabes? Ismalío es un poemario de José Martí, nuestro héroe nacional. Fue escrito por el apóstol para demostrar el amor profundo que sentía por su hijo. El Hospital Infantil de Cienfuegos lleva el nombre del pionero mártir, Paquito González Cueto, todo un símbolo para los niños cubanos. ¿Y qué me dicen de las asambleas pioneriles? Nuestro congreso desde las escuelas hasta llegar a la capital del país. Se nos acaba 2016 y claro que es motivo de alegrías porque comienza un nuevo año en que festejaremos juntos el 1 de enero, el aniversario 58 del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Y todavía me dices que cualquier día es bueno para celebrar? Compadre, era una broma. Solo quería ponerte a pensar un poquito. Ahora mismo, ¿qué te gustaría ver? ¿Sabes? Me gustaría ver la nieve. ¿Te imaginas con el calor que siempre hay en Cuba, de pronto una nevada? Sí, como para coger un catarro que no se te quite en el resto del año. Qué gracioso y qué poco creativo. Estos amigos míos tienen una imaginación. Mientras ellos andan por la nieve, yo voy a ver dónde van a estar el puerquito de fin de año. A todos nos gustan los trucos de magia. ¿Qué te parece si descubrimos cómo hacerlo? ¿Pensaban que en este fin de año no aparecerían nuestras amigas las larvas? Pues ahí las tienen. Vamos a ver, tú que sabes de todo un poco, ¿me puedes decir las tradiciones que tenemos los cubanos para fin de año? Por supuesto, hay quien le da la vuelta a la manzana con una maleta con la esperanza de viajar. Otros tiran cubos de agua desde sus balcones para botar todo lo malo. Ah, ¿porque tú tienes algo malo que botar? Bueno, deja la gracia. Estamos hablando de costumbres y esa es una. Puro folclor, cubanía, que no se diga. Ah, también quemar un muñeco. Te voy a contar tradiciones de otros países, para que pases el susto. En Australia, justo a las 12 de la noche, las personas esperan el año nuevo haciendo ruidos.
tocan el claxon de los autos, silbando, aplaudiendo. Lo importante es hacer ruido. En México las personas barren las casas. Parece que para espantar lo malo o tener la casa limpia. Ah, también agarran dos maletas y salen a dar vueltas en parques o calles. Mientras más vueltas, esperan un viaje más largo. En Dinamarca aguardan las 12 campanadas que indican que el viejo año terminó. Y entonces rompen la vajilla al terminar de cenar. Dicen que mientras más platos rompan, más amigos tendrán. En Escocia se sale a la calle con antorchas encendidas. Queman una nave al estilo de los vikingos y puede verse un verdadero festival de luces artificiales. En países de Latinoamérica como Panamá, Honduras, Ecuador o Argentina, también confeccionan un muñeco o monigote, vestido con ropas viejas al que le dan candela, como hacemos en Cuba. Yo me quedo con la tradición de comer arroz con griyuga con moho y carne de cerdo asada. Y, por cierto, ¿en casa de quiénes comemos el puerquito? Dejen de ser golosos y despidan ya el programa que se nos acabó el tiempo. Te veo preocupado. Vamos a averiguar por su casa y todos nos aparecemos a E31. Amigos, nos vemos el año que viene para saludarte y compartir contigo otras informaciones del Universo Pioneril. Muchachos, muchas felicidades. Y no coman mucho el 31 de diciembre. ¡Se les quiere!